Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Aprenda y Venda. En esta tarde los estaré acompañando, soy Diana Rodríguez, un placer estar con ustedes allá en casa, disfrutando de esta hora que tanto nos gusta, el arte y las manualidades. Hoy, bueno, una invitada mejor imposible, le vamos a dar la bienvenida a nuestra casa, a una nueva integrante de esta familia de Aprenda y Venda, con la que vamos a aprender muchos proyectos novedosos, muy lindos y unas técnicas increíbles, así que le doy la bienvenida a Mimi Luna, muchos la conocemos, pero bueno, ya la tenemos aquí en nuestra casa acompañándonos en esta tarde. Mimi, muy buenas tardes, bienvenida a su casa. Bueno, muchísimas gracias primero que todo a Dios y a ustedes por esta invitación, de verdad que para mí es un honor estar hoy acompañándolos y trayéndoles, bueno, de las cosas que sé, humildemente, con mucho cariño y muy enfocada a la temática que tenemos ahorita, como lo es la Navidad. La Navidad, ese tema que nos encanta a todos, que lo trabajamos desde mucho tiempo atrás, no necesariamente en época de Navidad, sino que hay que trabajarla, Mimi, a lo largo del año para poder tener producción, para poder tener muchos proyectos para cuando llega esa fantástica época. Bueno, hacer eso que tanto nos gusta aquí, que es ese emprendimiento. Exactamente, esa es la idea. Mimi, bueno, quedamos con Mimi listas para hacer este proyecto. Hoy vamos a trabajar, como ella lo dijo, un proyecto navideño. Nuestra línea está abierta 287-83-55 para que ustedes nos acompañen, hagan sus comentarios, nos saluden y también hagan esas preguntas que de pronto tienen en casa, esas dudas, y bueno, aprovechen que está aquí nuestra invitada para que se las pueda resolver en directo. También les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra transmisión en vivo en Teleamiga, en Facebook, donde ustedes nos pueden ver todas las tardes y también dejarnos en esta red social todos sus comentarios, hacer sus preguntas y, ¿por qué no?, también dejarnos unas tareitas para nosotros poder desarrollar todos esos temas que ustedes desean. También nos pueden seguir a través de Twitter en canal Teleamiga y también en Instagram como Teleamiga TV. Ya tenemos todo listo, nuestra mesa está preparada, nuestra invitada también. Así que vamos con nuestro primer paso, nuestra lista de materiales. Para esta tarde vamos a necesitar en nuestra lista de materiales para hacer este bonito proyecto de talles navideños los siguientes materiales. Vamos a necesitar esferas o bambalinas. También vamos a necesitar una esfera transparente, pino artificial, alambre, cinta decorativa, silicón, cerezas y también vamos a necesitar un nombre personalizado. También vamos a usar dulces, pistola de silicona, esfera de anime o icopor, ustedes ya lo saben, en un tamaño mini. Esa es toda nuestra lista de materiales para este bonito proyecto. Más adelante les voy a dar la lista de materiales para el siguiente proyecto, que es una taza de café decorativa. Hoy Mimi nos va a consentir con dos proyectos muy fáciles de realizar, muy decorativos y que nos va a quedar muy bien en esta época para las novenas, para esos detalles bonitos que también queremos tener con algún familiar, alguna amiga, bueno, en fin, y también para ustedes hacer ese emprendimiento, Mimi. Bueno, ahora sí, manos a la obra, y ¿con qué vamos a empezar este bonito proyecto? Voy a comenzar más que todo con las esferas. ¿Sí? Resulta que, como tú lo dijiste en este momento, las esferas es la tendencia, sí, señora, de este año, porque todo el mundo quiere sus esferas. Entonces, ¿qué debemos tener primero? Las esferas acrílicas. Este tamaño, mis amigos, viene de 8 centímetros de alto. Son súper lindas para trabajar. ¿Por qué transparentes? Ellas vienen también de colores, pero resulta que nosotros escogimos que fueran transparentes, primero para personalizarla, sí, y segundo para colocarle caramelos, dulces, chocolates, lo que ustedes quieran obsequiar. Este es un regalo ideal para nuestros amigos y, como tú dijiste, para las novenas, cuando, porque es un momento en que la familia se reúne y algún detallito se lleva. No queremos gastar mucho, y qué mejor que una esfera acrílica llena de dulces personalizada que después voy a colgar en mi arbolito. Y la gente se va a llevar feliz, Mimi, porque uno cualquier detalle que le den hecho con amor, con ese gusto, uno se va feliz a lucirlo a su casa, se va contento, y qué mejor que de pronto uno de anfitrión pueda hacer esos bonitos detalles. También los podemos hacer, Mimi,
para esos regalos empresariales, claro, que son muy sencillos y podemos de pronto colocarle el nombre de la empresa. Entonces ahí tenemos muchas opciones para poder trabajar estos bonitos proyectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas esferas? Es una idea súper excelente. Entonces, primero que todo, yo les voy a comentar, yo aquí traje una esfera adelantadita. ¿Por qué? Porque tiene el nombre de la persona personalizado, perdón, aquí ustedes lo pueden ver, aquí donde lo muestro. Hacia allá. Acá. Ok, aquí ustedes lo ven, ya le coloqué el nombre. Y luego le coloqué unas estrellas, ellas son, todo esto está realizado con un plotter de corte, sí, ¿ok? Señora. Y luego de que realizamos con el plotter de corte, nosotros vamos a comenzar a pegar la figura, las estrellitas, el nombre, todo lo que ustedes quieran. Lo bueno es que estas esferas acrílicas, como no se lavan, entonces no hay ningún problema, no necesitan ningún calor especial, súper fácil de pegar. Y recuerden que esto es vinilo adhesivo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí esa parte entendida, ¿verdad, mis amigos? Y eso amigos nos facilita mucho la vida, la elaboración de estos proyectos, Mimi, porque bueno, no es sino hacer el diseño y pegar. Exactamente, ya por lo menos las esferas ustedes la pueden tener así listas con el nombrecito y solamente luego van a hacer la decoración. Entonces voy a comenzar, yo aquí tengo ya este par de esferas, muy importante a la hora de pedir las esferas que estén comprando las pares. ¿Por qué? Porque ella tiene como una parte macho y hembra para que puedan encajar entre sí. Eso es un dato muy importante porque a veces de pronto no nos fijamos y podemos llevar dos del mismo tipo y no vamos a poder cerrar. Exactamente. Entonces ustedes la ven ya aquí. Una vez la tenemos lista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle los dulcitos, los caramelos, todo lo que ustedes quieran colocarle en la parte interna. Sí, señora. Aquí yo tengo, muy bien, unos chocolaticos que los tengo listos para el regalo de una amiga. Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa voy a utilizar? Vamos a utilizar esferitas pequeñitas, mini, como tú dijiste, de icopor, porque me ayudan a dar como un poquito de movimiento en las esferas. Esto es, son detalles. Esto no es, no tiene que ser exactamente bueno, tal cual como lo dice Mimi. Como la nieve, dando ideas simplemente para que ustedes, bueno, tienen mucha creatividad nuestros televidentes, pero aquí estamos dándole de pronto alguna señal, algunos tips para poder hacer esos bonitos detalles muy lindos, Mimi. Y también nos serviría para hacer detalles esas solas bolitas decoradas de pronto por dentro con escarchas, con muchas cosas brillantes para el quedaría árbol de Navidad. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Ok, aquí está. Entonces, ahora sí voy a empezar a proceder a decorar mis esferas por la parte de afuera. Hay muy personas bien que les gusta solamente con el moñito. Todo depende del gusto de la persona, pero yo voy a colocarle detalles en la parte externa. Entonces, comienzo. ¿Qué voy a necesitar? Vamos a utilizar guirnalda o pedacitos de pino. Nosotros tomamos el pino, lo vamos a entorchar, por lo menos cuando nosotros hacemos decoraciones navideñas, siempre, siempre, siempre tenemos pino a la mano. Entonces aprovechemos, quitamos unos gajitos y con esos gajos yo voy a hacer mi montaje de decoración. Y ahí podemos, Mimi, tal vez hacer una reutilización porque todos los años nos van quedando guirnaldas, sí, anteriores, de pronto hay partecitas que no están en muy buen estado, que no las vamos a usar completas y podemos de pronto sacar esos pedacitos de pino que están en buen estado y volverlos a reutilizar en estos proyectos, Mimi. Exactamente, es verdad. Es más, fíjate que a veces se pueden conseguir hasta los paquetes de los pinos que van sobrando y los podemos conseguir en los negocios de manualidades. Sí, señor. Entonces es una manera como que súper fácil de usar. Entonces, ahora yo me voy a comenzar a trabajar. Vamos a agarrar acá y voy a colocarle el pino en la parte interna. Este pino tiene como que los pelitos muy largos, pero no se preocupen por eso porque después lo podemos cortar un poquito. Pero lo que quiero es que me quede el detalle decorativo frondoso y que se vea muy bonito. Como si fuera una mini coronita navideña. Es así, yo estoy haciendo una mini corona navideña.
vamos a pegarla con qué. Importantísimo el uso del silicón caliente. ¿Por qué voy a utilizar el silicón caliente? Ustedes saben, mis amigos, que el silicón frío se demora más en adherirse, en pegarse, y como estamos trabajando un poquito rápido, pues nosotros nos vamos a trabajar con el silicón frío. A mí me encanta esta pistola de silicón porque tiene la punta finita y no, fíjate que hay un detalle muy importante, no chorrea. Entonces eso hace que mi trabajo sea como que más sencillo, más fácil para poder realizar un proyecto. Muy bien, Mimi. Mientras vamos haciendo este proceso ahí despacito con Mimi, yo voy a recibir a Consuelo, que nos está esperando en línea. Muy buenas tardes, Consuelo, bienvenida. ¿Cómo están? Aló. Aló, sí señora, buenas tardes. ¿Cómo está, Consuelo? Qué gusto saludarla. Igualmente, qué gusto saludarlas y felicitarlas por los proyectos que están presentando, muy bonitos y sobre todo económicos y que nos sacan del afán. Exactamente, muy fáciles de realizar y yo creo que todos esos utensilios, todos esos materiales, la mayoría los podemos tener en casa y los que no, se van a conseguir muy económicamente también en el mercado. Sí. Consuelo, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada? No, señora, felicitarla por los proyectos tan bonitos que nos está enseñando hoy. Bueno, Consuelo, un abrazo para usted, gracias por estar cumpliendo aquí nuestra cita todas las tardes. Gracias, muy amable. Un abrazo, Consuelo. Bueno, Mimi, ya colocamos la parte del pino sobre esa esfera. Coloqué primero la primera coronita que hice y voy a colocar una coronita más pequeña arriba para que se me vea frondoso. Muy bien. Entonces, ustedes van a aprovechar todo lo que tengan cerca, como tú dices, cositas que nos van sobrando de los años anteriores para poder realizar este proyecto. Van a ver que es súper fácil y ya tienen, como quien dice, el regalo bonito en estas Navidades para la familia, para la empresa, para los amigos, porque es una manera linda de decir eres importante para mí, ¿verdad? Sí, señora. Uh-huh. Bueno, podríamos también, para aquellas personas que también les gusta Mimi, en esas fechas, de pronto el 31, en esa cena navideña que nos invitan los familiares, de pronto compartir algo para la prosperidad, entonces podríamos colocarle en esa esferita, mucha gente tiene agüeros, digamos que la lenteja, que el arroz, que de pronto hacer algún detallito así, buenos alusivo deseos. A esos buenos deseos, uh-huh. De pronto colocar mensajitos bonitos, uh-huh. Alusivos a los deseos del nuevo año, mi exactamente, hija. Y sabes que de repente también se me ocurre que siempre nosotros cuando nos reunimos el 31 de diciembre tenemos muchas cosas que queremos, muchos sueños que queremos para sí, el siguiente señora. Año, y el 2020 va a ser un año maravilloso para todo el mundo, entonces qué bueno es que nosotros coloquemos, por lo menos agarré mi esfera, me la entregaron llena de dulces, me comí los dulcitos y voy a hacer una lista de buenos deseos, de todo lo que quiero, de todo lo que sueño para el siguiente año y bueno, cuando se vuelva a reunir la familia a final de año, saca, pero vamos sí, a ver cuáles esto. Cumplimos y de pronto cumplimos más de los que teníamos planeados en ese año y ojalá que así sea para todos ustedes y aquí para todo nuestro equipo en nuestro programa y también en nuestro canal. Bueno, Mimi, continuamos decorando, no necesariamente tienen que ser todas iguales, no. Porque podemos trabajar con lo que tenemos, si tenemos un Papá Noel, un renito, bueno, cualquier detalle sirve. Que me han pedido, o sea, es que la gente se ha vuelto loca con esta tendencia de las esferas decoradas y, por ejemplo, hicimos unas para un baby shower. No, ni me imaginé que podía hacerlas. Entonces, la chica me llama y me dice, mira, lo quiero que me le pongas piececitos, quiero que me le pongas... No la quiso con el moño rosado porque ella me dice, bueno, es Navidad, y le colocó el nombre de la niña, se le hicieron como ella pidió. Otras que también hicimos fue con motivo de un muñequito que siempre echa broma en las Navidades, que es el Grinch de la Navidad. Bueno, lo hicimos así. Y así, igualitico, o sea, es creatividad. Bueno, y ahora que las fiestas hasta en Navidad son temáticas, entonces ahí pueden aprovechar, es un detalle
muy sencillo, muy sutil, muy bonito, pero que va a alegrar los corazones y va a ser un tema, Mimi, para de pronto las charlas en estas fechas, para pasarla divertidos, para, bueno, hacer muchas actividades y todo también lo que quiere. Cuando no sea Navidad lo podemos hacer para esas fiestas, para los cumpleaños, para los 15 años, para un matrimonio, entonces también simplemente es cambiar un poquito la decoración. La temática, exactamente. Bueno, fíjate, yo corté más o menos como 25 centímetros de cinta y vamos a doblar la orilla porque es importante que la orilla la cortemos. ¿Cómo es la mejor manera de cortarla? La van a ubicar, ¿ok? Y vamos a cortarla, vamos a doblarla por la mitad. Cada quien tiene su manera, su estilo de cómo hacer el terminado de la lazada. Entonces, aquí ustedes ven, perfecto, ahí me quedó bien. Y la cinta, la que ustedes quieran. Todo depende de lo que ustedes vayan a realizar. Entonces, vamos a tomar la cinta, vamos a hacer una lazada. Luego, hago la otra lazada y la tengo lista. Voy a utilizar de nuevo un poquito mi silicón y la vamos a pegar. Perfecto, ahí la dejo, la estoy pegando y la dejo quietecita un ratico. Eso no hay necesidad de mucho tiempo. Mientras tanto, me voy a ir de nuevo a mi esfera que estoy decorando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a agarrar lo que tengamos. Ustedes empiecen a revisar qué les quedó del arbolito del año pasado o qué está sobrando en el arbolito de este año. Vamos. Y se lo vamos a ir colocando poco a poco a esa coronita. Vamos a recibir, Mimi, a Margaret, que nos está esperando en línea. Muy buenas tardes, Margaret, bienvenida. Buenas tardes, señorita Diana, muchísimas gracias para saludarla, saludar a la tallerista, el proyecto está muy hermoso y desearles una feliz Navidad y muchas bendiciones. Ay, qué bonita, Margaret, muchísimas gracias por ese saludo. Proyecto. Bueno, Margaret, ¿cómo le ha parecido este proyecto en esta tarde? Bien, muy sencillo. Me enseño otra vez a hacer los lazos porque ya no recordaba cómo hacer los lacitos. Bueno, pero ese lazo está muy fácil de hacer. Muy fácil, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, Margaret, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada? No, está muy fácil. Toda la explicación estuvo muy buena. Muchísimas gracias, señora tallerista. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Margaret, un abrazo para usted. Gracias por estarnos acompañando aquí en nuestra cita diaria en Aprenda y Venda. Y bueno, para ustedes también un abrazo muy especial y que, bueno, pongan en práctica todos estos proyectos que nuestros invitados todas las tardes ofrecen para todos ustedes para que pongan en práctica todo ese aprendizaje. Mimi, yo también voy a mostrar acá estos proyectos. Mira, este es otro proyecto, es como una ancheta navideña. Exactamente. Puede ser ese regalo especial, pero vamos a hablar de él, Mimi, en el siguiente segmento, porque por ahora me voy a ir a una pequeña pausa y regresamos enseguida aquí en Aprenda y Ve. Aprecian esa esfera bonita, sencilla y muy decorativa que estamos trabajando en esta tarde con Mimi Luna, nuestra invitada en el día de hoy para hacer esos detalles navideños que, bueno, vamos a necesitar y yo sé que muchas van a hacer en esta temporada y ojalá los hagan también para vender en esta temporada. Son muy rapiditos de hacer, Mimi, muy fáciles, así que aprovechar todas estas ideas fantásticas. Quedamos, Mimi, en el segmento anterior hablando de esta ancheta, digámoslo así. Sí, pero tiene algo muy especial esta ancheta. Ustedes la pueden hacer obviamente con otras cosas, pero la idea es, miren qué bonita esta botella decorativa que ustedes ven ahí dentro de esta cajita que está decorada, digámoslo prácticamente, Mimi, con los mismos materiales que teníamos en la esfera. Miren ustedes qué bonita esta botellita, es una lámpara. No sé si ustedes alcanzan a apreciar ahí la luz interior. Aquí yo la voy a tener lista
Para que ustedes la vean, Mimi, esto también lo conseguimos allá en el taller. Sí, sí, eso son, ellas ya vienen así, son unas lámparas, sabes que las lámparas se usan muchísimo y de repente para un obsequio, una nueva pareja, una abuelita, la tía, ¿sí? ¿Qué tía, qué abuelita no le gusta una lámpara? Entonces esas lámparas son unas botellas, vienen así, ya vienen listas y se me ocurrió, yo decía, pero ¿dónde coloco la lámpara para de repente llevarla de regalo a una amiga? Entonces ahí fue cuando dije, no, voy a hacerla tipo ancheta, solamente de que, es más, podemos colocarle a la caja, colocarle galletas, puedo colocarle la botella, de verdad, lo que ustedes quieran, pero de verdad que son detalles muy bonitos. Pero miren qué detalles, una cajita, esta es de cartón muy bien decorada, y ustedes ven los detalles con unos terminados muy bonitos, que tampoco representan demasiado dinero a la hora de hacer de pronto, si tenemos muchos obsequios que hacer, simplemente un lazo decorativo, nuevamente vamos a trabajar los pinos que estamos haciendo en estos proyectos, y uno que otro detalle, Mimi, y queda uno como una princesa. Exactamente, arreglando todas las situaciones y no se queda ningún familiar sin regalo. Exactamente, bueno, voy a recibir a Mónica antes de hacer ese moño que nos está esperando también en línea. Mónica, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Dianita, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de escucharla y de saber que nos está acompañando en esta tarde, Mónica. Gracias, yo soy una fiel televidente, no me pierdo ni un programa. Felicitar a Mimi por el trabajo tan hermoso que está haciendo y yo tengo una pregunta para Mimi. Sí, señora. Para uno marcar las esferas con los nombres, digamos, que sean de la familia, ¿cómo hace para la impresión de esos nombres? ¿Con una, digamos, una impresora normal o cómo se hace ese proceso? Porque eso es lo que me crea como duda, Dianita. Muy bien, Mónica. Enseguida le vamos a responder esa inquietud para usted y para todos los televidentes que posiblemente tengan esa misma inquietud. Mónica, mira, normalmente nosotros, por lo menos en mi taller, las personas nos llaman, piden las esferas personalizadas. Hay quien dice, no la quiero con la decoración, yo le voy a hacer la decoración, pero fíjate lo siguiente, cómo viene el nombre, ¿ok? Por ejemplo, aquí le estamos colocando Feliz 2020 y eso ya viene hecho con un plotter de corte. Ese plotter de corte nos ayuda muchísimo, es el mismo plotter que de repente utilizamos cuando estamos haciendo las franelas personalizadas, sí, o las camisetas personalizadas o algún tipo de tarjetería, pero están hechos con plotter de corte. Hacerlo manualmente tendríamos que tener una calidad increíble en la caligrafía y en el corte, tendríamos que tener una precisión, pero eso sí ya sería muy dispendioso de hacer, y si tenemos que hacer más de 20 no, o más de 2. Eso es, a veces no, no son más de 20. Mira, el sábado yo tuve que hacer 50 y me iba volviendo loca porque eso eran nombres, 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 y todo el mundo quiere tener como que obsequiar un detalle en esta Navidad, entonces nos ponen a correr. Pero bueno, esas ya las podemos, si es en esta temporada, si son mensajes como muy, digamos, no, que sean algo, que sean comunes para todos, como este Feliz 2020, Feliz Navidad, los pueden conseguir ya hechos y compran simplemente el diseño y el mensaje que ustedes quieren dar y colocárselo a la... O la piden ya lista, sí, exactamente. La piden lista y ustedes la decoran, entonces, y les va a quedar bellísimo, porque no solamente van a ser las esferas decoradas, sino hay muchísimas cosas que podemos hacer personalizando, porque qué bonito que yo recibo un regalo de alguien que dice, para mí, mi luna. Entonces, o sea, ay, se acordaron de mí. Que o no sea, son no es como lo tradicional para todo el mundo. Entonces, ese es el detalle muy bonito, así es. Mónica, un abrazo para usted y gracias por estarnos acompañando, cumpliendo la cita como todas las tardes. Bueno, Mimi, ahora sí vamos a hacer un moño. Muy bien, voy a hacer otro tipo de moño, porque siempre uno cree que la gente sabe, se me quedaron las palabras de la señora que nos llamó anteriormente. Sí, señora, de Margaret. De Margaret, que decía que ella no sabía hacer moños o ya se le había olvidado. Mira, Margaret, este es súper fácil. Este, agarras la cinta, le haces la lazada y luego nos vamos por la parte de atrás, la saco, ¿ok? Y empiezo a alar. Mira qué fácil este moño y súper sencillo. ¿Cuánto tiempo me demoré? Nada. Nada. Entonces, este es como que el moño más sencillo, más básico, pero que te va a quedar precioso, igualito en tu esfera decorada. Entonces, aquí yo ya lo tengo, lo corto. Recuerda
que para hacer el corte siempre vas a colocar como que la tijera o la punta de la tijera hacia abajo para que te quede en piquito y se te vea bien bonito el corte. Fíjate, ahí se ve cómo queda. Volvemos otra vez, recuerden, la tijera hacia abajo o la punta de la tijera hacia abajo para que nos quede en piquito. Y también un detalle importante, yo no lo traje, pero con un encendedor queman las orillas y de esa manera no se está deshilachando el trabajo. Entonces, aquí yo ya tengo la que estuve adelantando, me voy a fijar por donde tengo listo el nombre y esta sería, la colocaríamos en la parte de adelante. ¿Cuánto tiempo ustedes van a demorar haciendo esto? Nada, mis amigos, esto es en un momento que lo van a hacer y que les va a quedar bien bonito para decorar el árbol de Navidad. Esta pistola tiene algo muy bueno, que tiene control de encendido y apagado, y a mí se me ocurrió la bendita idea de apagarla mientras estábamos hablando, pero bueno, mientras se calienta, esa pistola nuevamente, yo les voy a leer unos mensajes que tenemos a través de nuestra red social en Facebook. Nos está escribiendo en esta tarde Janet Guerrero, nos dice: muy buena tarde, felicitaciones, el programa es súper y la presentadora genial. Ay, tan bella, muchas gracias. Dios los bendiga, saludos desde la ciudad de Pasto. Muchas gracias, Janet, por ese saludo. También vamos a saludar, vamos a leer a Jennifer Arias, nos dice: buenas tardes, hermosas ideas, feliz Navidad para toda la familia de Teleamiga. Muchas gracias, Jennifer, igualmente para todos nuestros televidentes. También nos escribe Mari Bastantes, nos dice: hola, buenas tardes, saludos desde Quito, Ecuador, felicitaciones. Un abrazo también para usted, Mari, que nos está acompañando, cumpliendo esa cita todas las tardes aquí, acompañándome en Aprenda y Venda. Y también vamos a leer a Yolanda Salazar, saludos cordiales desde Ecuador. Bueno, están pendientes todos nuestros amigos fieles desde Ecuador y también desde muchos otros países que nos acompañan aquí cumpliendo esta tarde de Manualidades Mimi. Nos ven a través de nuestra red social y bueno, comparten todos estos proyectos fantásticos que ustedes nos traen todas las tardes. Ya tenemos terminada la esfera. Aquí tenemos terminada la esfera. Recuerden, un regalo sencillo, bonito, personalizado a esa amiga que tanto quieren, a los compañeros de la empresa, a todo el mundo. Nadie se puede quedar sin su esfera llena de dulces o de buenos deseos. Ustedes la llenan de lo que ustedes quieran. Entonces, ahora me voy a otro detalle muy bonito que voy a realizar en el día de hoy. Nosotros, ¿a quién no le gusta tomar café? Bueno, a todos nos encanta tomar café. ¿Sí? Es más, cuando vi estas tazas grandes, no solamente el café, el caldito, la sopita, todo, me encanta. Eso es multiuso. Exactamente, ustedes le van a dar el uso que quieran. Fíjense, bueno, Mimi, primero que todo a dar esa lista de materiales para hacer este bonito proyecto de la taza que vamos a hacer. Perfecto. De café decorativo, Mimi, para que todos nuestros televidentes que tienen ahí su libreta de apuntes puedan tomar nota. Vamos a necesitar icopor, una basecita de icopor, vamos a necesitar pino, cerezas, bolitas de icopor pequeñas, nuevamente de las mini, silicona, cinta decorativa y adornos que ustedes tengan navideños. Ahora sí, Mimi, vamos, la dejo continuar con ese proyecto fantástico. Fíjate lo siguiente, les voy a dar un tip muy importante. Cuando nosotros compramos estas tazas, ellas vienen con una etiqueta que uno le da uña y uña y uña y no se las puede quitar. Les comento que la solución es, agarran las que tienen pistola de embossing, las de calor muy fuerte, ¿sí? Ustedes le dan calor con esa pistola y en un segundito sale la etiqueta. O si no, con un secador bien caliente. Y si no, la colocan en el grifo del agua, agua bien caliente, y en un segundo le sale la etiqueta que trae pegada, que yo no sé con qué la pegan, pero la pegan duro. Sí, sí, eso es un dolor de cabeza para todos, Mimi, es verdad, pero bueno, la agradecemos esos tips para poder quitar esas etiquetas que son bastante dispendiosas y que a veces quedan como con unas manchitas poco bonitas. Ajá.
Una vez quitaste la etiqueta, ¿qué van a hacer? Si le van a colocar como la que yo traje originalmente, porque nosotros las tenemos así personalizadas, sí. O le estamos colocando el nombre, o solamente Feliz 2020, y con el ratoncito, porque el próximo año tiene, según el horóscopo chino, no sé, algo bueno, así. Bueno, de acuerdo al horóscopo, a la Virgen, a lo que sea, le pueden colocar según la su figura gusto. Que ustedes quieran. Entonces, aquí tenemos nosotros la tacita, y voy a colocar un poquito de silicón, con corté una rodaja de ¿qué? Icopor. De icopor, y la voy a colocar en la parte interna. Muy bien, entonces colocamos en la parte interna, vamos bajando y ya se está quedando ahí pegadito. Luego, ¿qué vamos a hacer? Entonces, voy a volver a agarrar, a apagar mi pistolita y me voy con lo siguiente. Atención, mis amigos, yo traje aquí porque esta taza va a llevar chocolates, dulces, caramelos, lo que la persona quiere. Entonces, yo les traje, esto es una impresión que yo tengo. Muy bien, esta impresión está hecha en un tipo de papel que se llama propalcote, uh-huh. Para las amigas que seguro van a estar preguntando. El tamaño, el que ustedes quieran. Entonces, todo depende de lo que ustedes hayan comprado. Ustedes compraron una galleta, compraron un chocolate, toman la medida del ancho, el doblez, todo, y luego lo mandan a imprimir de manera que les quede bien bello. Una vez ustedes hayan hecho la impresión, ¿qué vamos a hacer? Yo le coloqué cinta adhesiva por los tres lados para poderlo pegar. Entonces, voy a retirar la cinta adhesiva doble faz. Sí, señora. Se me olvidó decir esa palabrita, doble faz, para que después yo pueda sellar el chocolatico y no hay necesidad que la gente se entere de qué marca es. Entonces, agarramos nuestro chocolate, lo voy a colocar acá y voy a llevar la parte de la mitad hacia adentro, ¿verdad? Aquí está, colocamos la mitad y la otra mitad está acá. Recuerden, utilicé cinta doble faz y la impresión la hice en propalcote. Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí ustedes lo ven. Eso es una manera de personalizar nuestros dulces. Hoy en día, como tú decías, que hacemos tantas fiestas, nosotros necesitamos personalizar nuestros dulces. Y ahí es donde Mimi también la parte de la tecnología, así no sea muy sofisticada de pronto, así no tengamos mucha experiencia, también nos ayuda en estos trabajos manuales y también, bueno, en las decoraciones de fiestas, en muchos proyectos, y eso es lo que también debemos tener en cuenta a la hora de hacer nuestras manualidades. Exactamente, fíjate, ahí cerré y ya me quedó como si fuera mi chocolate, pero como yo quiero que tú creas que esto es súper original, entonces yo aquí tengo, esto es un rodillo texturizador. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Si quieres me tienes claro aquí, que a ver yo si le colaboro. Podemos tener acá, muy bien, y yo voy a colocarle aquí la orilla y voy a empezar a texturizar. Ya les voy a mostrar porque deben estar intrigados que no, hace queda esto. Profesional. Miren acá, súper profesional, como si lo hubiera sellado con una máquina. Muy bien. Aquí está. Y vuelvo otra vez. Eso está fantástico. Este truco, este aparatico que ustedes ven ahí, bueno, ahí queda uno como si eso fuera original, absolutamente. Bueno, queda algo supremamente bello, bello, muy bien terminado. Y bueno, eso es lo que nos va a hacer lucir muy bien en todos nuestros trabajos. Voy a recibir a Ángela. Muy buenas tardes, Ángela, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Ángela, qué gusto saludarla. Para felicitar a la tallerista y decirle que el canastón me encantó. Le encantó ese proyecto. Ese proyecto está maravilloso. Sí, señora, están muy fáciles de hacer, muy rápidos y bueno, con lo que tenemos en casa. ¿Dónde se puede conseguir este litro de colado? Bueno, al final del programa, antes de terminar, ustedes van a poder tomar nota de todos los números de contacto de nuestra invitada en esta tarde, Mimi Luna, así que muy pendientes con su libreta de apuntes para que puedan tomar ese dato y puedan ustedes tener toda la información donde consiguen todos estos talleres, todos los implementos.
Un abrazo. Que esté muy bien. Muchísimas gracias por gracias. Su compañía. Bueno, hoy fue una lotería que me hubiera salido la llamada. Bueno, con mucho gusto. Bueno, un abrazo. Bueno, Mimi. Muy bien, entonces, ya dejamos ese detalle de esa ya chocolatina hice hermoso. Mi chocolatina, es más, hice dos chocolatinas. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar un pedacito de cinta pegante, ¿verdad? Y bueno, voy a colocarlo en la parte de atrás, le voy a colocar unos palillos porque recuerden que esto después va a ir dentro de la taza. Muy bien, Mimi, uh-huh. Quedamos en ese punto, en este segmento, vamos a colocar esos chocolates, esa cinta para poderlo colocar a nuestra taza y empezar a divertirnos decorándola. Vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida aquí en Aprenda y Venda. Bueno, ustedes están viendo también esas tarjetas navideñas con ese brocado, con ese corte perfecto. Esas tarjetas también ustedes las pueden hacer, las pueden personalizar para estas novenas. Es más, pueden hacer los libritos de las novenas, Mimi. Ay, qué bello, para poder sí. regalarlas también en Navidad, ajá. los buenos deseos, todas esas cosas bonitas, esos detalles que endulzan el corazón en esta época y que, bueno, nos hacen felices. Así que un detallito así queda muy bien en esta época. Sí, y además yo digo una cosa, Dios nos dio un don que es el don de la creatividad y donde muchísimas personas, mira, a lo largo de toda la vida, yo pienso que el que es manualista de toda la vida. Con eso hay personas que dicen, Mimi, jamás fui manualista, pero llegó el momento de la jubilación o de que los hijos se fueron cada uno a un país diferente o a la universidad y se quedaron solas, se quedaron de repente, fueron 20 años, 25 años dedicada de repente a criar hijos, al hogar, al marido, etcétera, etcétera, y ahí es cuando dicen, ¿y qué voy a hacer? Entonces, yo pienso que la manualidad, primero que todo, es algo que nos ayuda, nos llena nuestra vida, nuestro espacio. Nos ayuda en todo, Mimi, yo creo que conseguimos amigos, compartimos cuando vamos a, nomás el desplazarse, salir de la casa, sí. conocer nuevas personas, compartir una, dos, tres horitas de una clase, bueno, tener esa habilidad y si no la tiene, de pronto crear esa destreza, poderse sentir útil, tener esa compañía, uh-huh. eso simplemente, eso lo motiva a uno, eso lo sí. llena de alegría y bueno, a las manualistas, a todas ustedes y yo también me incluyo que también he dado clase en algún tiempo, eso yo creo que es la recompensa más grande que uno tiene en la vida. Lo más bello porque primero que todo yo siempre veo, por lo menos las manualistas que se acercan a mi taller, siempre la bendición por delante, Mimi, Dios bendiga tus manos, esas palabras tan bellas que te llenan, yo digo, no hay manualista ni triste, ni amargada, no. ni brava. Todo el tiempo disfruta de todo y yo las veo porque esto no tiene edad, no hay límite. Porque hasta la más abuelita, la persona mayor, siempre algo ve y dice, yo lo puedo hacer. Y a veces hasta los nietos la acompañan todos. Para que la abuelita haga esas cosas. Yo digo, eso tiene que incentivarse. Mira, yo te voy a contar algo. Yo tengo mi mami, ya fue manualista toda su vida. Sí. Y ya mi mamá tiene 87 años, tiene Alzheimer, tristemente. Pero hay una cosa que no se le ha olvidado, la manualidad. Nosotros la sentamos a ella y ella se pone y hace su manualidad. Y es más, cuando ella empezó hace como 10 años ya, que se veía que el problema que sí. ella tenía, el médico dijo, pónganla a hacer manualidad. Y es más, ella, cuando yo voy a visitarla, se sienta conmigo, yo estoy trabajando y me dice, no, pero ponle esto. Mamá fue una florista muy famosa en Venezuela. Y ella tenía una floristería espectacular donde hacían cosas bellísimas. Entonces yo digo, por eso ustedes no dejen de incentivar a la mami, a la tía, a todas esas personas que y hasta los caballeros, porque ahora tengo muchos caballeros. Ahora hay muchos caballeros porque hemos logrado romper ese paradigma, sí. como que las manualidades solo es para señoras aburridas, no. que no tienen nada que hacer, que bueno, matan el tiempo de pronto haciendo cosas. Eso no es así, porque ahora, bueno, todas hacemos emprendimiento, así sea
sea vendiendo o algún detallito a la vecina, al familiar, de pronto así sea solamente dando ese detalle hecho por nosotras mismas, y también eso los niños lo notan, los nietos, los primos, los sobrinos, y eso también llena el corazón. Y son esos detalles hechos con tanto amor, Mimi, que en ningún almacén, en ninguna parte los van a conseguir. Así que ese es el valor agregado que va de principio a fin con ese amor y con esa dedicación. Así de pronto no nos queden muy perfectos, pero va con todo el cariño. Eso es así. Y además, hoy en día, Dianita, hay personas, o sea, primero que todo tenemos herramientas, muchas herramientas. Ya, mejor dicho, nos volvemos locas. No, exactamente. Sabemos ni antes teníamos que hacer, por ejemplo, la tarjeta como la del nacimiento que tenemos ahí. Yo me acuerdo cuando yo estudié en el colegio, yo llegaba y hacía todo con el punzón, caladito, y cortaba con la tijerita. Hoy en día llego, agarro el troquel, la máquina, ¡pam! Y hay listo. Hay muchas cosas que nos facilitan. Bueno, Mimi, quedamos haciendo esos chocolates hermosos que vamos a empezar a colocar en nuestra taza de regalo. Exactamente. Yo le estoy colocando unos palillos en la parte de atrás con una cinta pegante para facilitar mi trabajo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora me voy a lo siguiente. Vamos a comenzar ya a trabajar. Aquí tenía por ahí un dulcecito a la mano. Una pregunta, Mimi. Tenemos en esta parte, la sugerencia es colocar el icopor. ¿Podríamos también hacerlo con, como hacen los floristas, con yo lo traje, oasis verde? Míralo. Bueno. Aquí está. Ay, bueno, este es gris, pero también hay verde. No, porque este es para la flor, para todo lo que es el trabajo artificial. Por ejemplo, que no necesita en la ancheta, agua. Exactamente, yo trabajé con eso. Lo que pasa es que, como estamos viendo, de repente ustedes, si van a hacer esto por negocio, yo ahí sí les digo, háganlo con el icopor porque bajan costos. Pero, muchísimo. Atención, debemos bajar costos cuando es por negocio, pero no bajar la calidad, que eso tampoco tiene, de pronto, ahí arriesgamos un poco en la calidad, entonces hay que tener, donde podamos bajar costos se puede hacer sin afectar la calidad del producto. Es importantísimo eso que acabas de decir. Yo digo que una de las características de uno como empresario, vamos a llamarlo así, pues, porque cada quien tiene su propia empresa, ya sea desde su hogar, es siempre presentarle, yo le digo a todas mis personas y a todos mis amigos, no bajen en calidad, porque la calidad es tan importante, porque eso te distingue, esos detalles agregados que tú dices, ay, pero es que no, mejor compro el dulcito que me cuesta menos al que me cuesta más. No, señor, ustedes, esos detalles que son los que hacen que se distinga tu trabajo. Y por eso nos van a buscar y nos van a volver a hacer trabajos para el siguiente año. Vamos a recibir a Nubia, Mimi, mientras vas colocando también esa decoración en nuestra taza. Nubia, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita Dianita. Qué gusto saludarla. Y comunicar con usted. Bueno. No me he comunicado una vez en este año y ahorita. Bueno, Nubia. Mucha alegría. Hoy estuvo afortunada de comunicarse con nosotros. Sí, señora, y para felicitar a la tallerita. Qué cosas tan hermosas que se ingenia y se imagina, mejor dicho. Yo creo que todo el mundo la felicita y ojalá yo pueda conseguir el teléfono. Claro que sí, Nubia. Ahorita al finalizar el programa, ustedes están atentos. Ahí van a tener todos los datos de contacto de Mimi Luna para que se puedan poner, en forma con ella para averiguar todo lo que ustedes necesitan saber acerca de los talleres o de pronto también sobre los materiales. Exactamente. Señorita Dianita, le deseo una feliz Navidad si no nos volvemos a comunicar. Y a la tallerita, muchas felicidades también. Amén. Y que Dios los bendiga por hoy, mañana y siempre. Ay, amén. Qué bonita, Nubia, amén. Con todo cariño. Muchísimas gracias, Dianita. Muchas gracias. Nubia, un abrazo para usted y dígame, Mimi, si uno no se va feliz todas las tardes de este programa, recibiendo tantas bendiciones, recibiendo tanto cariño de todos estos televidentes que nos han acompañado ya 18 años en este canal. Entonces, se va uno de verdad que feliz, se va uno tranquilo y a ustedes también muchísimas gracias, los llevo a todos y cada uno en mi corazón y bueno, espero que siempre estén aquí cumpliendo la cita conmigo todas las tardes, aprendiendo y divirtiéndonos con lo que más nos
gusta hacer. Bueno, entonces ya estamos colocando esos pinos. Fíjate lo siguiente, yo coloqué tres pinos en la parte de atrás, es la creatividad, no tiene que mantener una forma. Lo único, bueno, que coloqué la altura para la parte, esta vendría a ser esta, la parte de atrás. Aquí hice la misma corona que realicé con la bambalina o la esfera, como la querramos llamar. Y fíjate, hice una corona grande, la pegué con alambre y ahora aquí tengo otra corona que es un poco más pequeña para que me ayude a dar el rellenito, como el follaje. Forma, sí, el follaje. Entonces, una vez que tengo esto, ¿qué más voy a hacer? Nosotros aquí tenemos nuestro chocolate, pero antes que de eso yo te voy a mostrar algo. Bueno, que yo me quiero encanta. Ver qué hace esa maquinita, con qué nos va a sorprender Mimi ahora. Bueno, esto es, bueno, mis aliadas se llaman punch. Ajá. ¿Qué son los punch? Son como unos troqueles, pero son manuales, son totalmente diferentes al que a los pequeñitos que de pronto usábamos anteriormente para exactamente. Tarjetas. Exactamente. Entonces, fíjate lo siguiente, yo tengo este punch, a ver, y lo voy a voltear para poder mirar. Coloquémoslo allá hacia la cámara, Mimi, por favor. Aquí está, me disculpan, aquí no lo puedo dejar que se mueva mucho, ¿ok? Aquí está. Miren el punch, ahí está, imagínate, esta estrella mide casi 10 centímetros, grandísima. Entonces yo agarro mi punch, ¡guap! Y listo. Corto. ¿Cuánto tiempo me demoré? Nada. Bueno, eso antes nos tocaba empezar a medir punta por punta y por lo general esas estrellas nunca nos quedaban eso parejas. Era la locura. Bueno, y yo traje la misma estrellita que hice. Resulta que la pasé por un folder o texturizador. Este folder no lo uso solito. ¿Con qué lo uso? También con una máquina, sí. Una herramienta para como texturizar. Un rodillo. Como un rodillo. Y ahí se coloca la cartulina, luego lo pasas y de allí sale así, totalmente texturizado. Bueno, con esa textura, con esa tecnología que estamos utilizando, porque también en arte y manualidades debemos usar todas esas herramientas, como lo hemos dicho aquí, para que nos faciliten el trabajo y podamos tener más producción. Voy a una pausa, regresamos enseguida para ver cómo vamos a terminar este hermoso proyecto navideño. Bueno, ese es un conejo que, bueno, está absolutamente hermoso y yo me muero de curiosidad, Mimi, de saber cómo se hace esa pieza porque tiene unos pliegues, eso es papel, eso está hecho, ¿en qué técnica, Mimi? Bueno, mira, eso es una técnica muy bella que se trabaja con papel, es como si fuera un origami, ¿sí? Pero se hace con cartulina gruesa, es totalmente manual y, lógicamente, a medida que vas haciendo los pliegues, le vas dando la forma. Ese conejo mide más o menos como 60 centímetros y ese conejo está hecho todo en cartulina. Hoy en día, por lo menos en mi taller, tenemos uno que es un unicornio gigantesco, que es, lo colocamos en un marco espectacular y bueno, se hacen muchísimas formas. Un regalo como muy novedoso, un detalle muy especial y se hace con muchísimo amor y bueno, hay guías y todo para poderlo hacer. Y con mucha paciencia, sí, Mimi. Hay, es de paciencia, esa es la palabra, paciencia. De paciencia, pero quedan hermosos. Otra técnica, otra proyección que ustedes pueden tener para esos talleres y para ese emprendimiento que desean hacer. Vamos a continuar, vamos a terminar este proyecto fantástico en esta taza navideña, un detalle muy hermoso, cargado de amor y de buenos deseos de pronto para este fin de año, para que ustedes puedan aprovechar. Todavía hay tiempo de hacer esos bonitos detalles porque como ya lo vieron, son muy fáciles y muy rápidos de realizar. Mimi, entonces estamos ya colocando cada pieza en nuestra tacita decorativa. Todo lo que ustedes quieran se lo pueden colocar para que se les vea bien bonito. Entonces, ahora sí, Mimi Luna va a comenzar a decorar. Entonces, fíjate lo siguiente, nosotros colocamos el chocolatico que nos destacamos y lo personalizamos nosotros mismos. Aquí yo le voy a colocar otro chocolate, ay Dios mío, esto va a quedar precioso. Y por supuesto, vamos a colocarle ahora unas esferas de esas que vienen con escarchita, que se nos vean bien bonitos. Aquí tengo otro detalle que es un bastoncito. Y un bastoncito navideño. También le voy a colocar la cinta para poderlo
colocar en esa, sí, en esa base. También tenemos cerezas, bueno, pueden colocar bolitas navideñas de las que nos quedan de los proyectos, tambores, bastoncitos, Papá Noel de sus miniaturas. Todo lo que quieran. Podemos trabajar las que trabajan de pronto porcelanicrón, también hay figuritas de porcelanicrón. Sí. Bueno, en fin, ahí sí ya la imaginación corre por cuenta de ustedes todo lo que le quieran colocar a este bonito obsequio en esta temporada. Muy bien, a ver, me disculpan, pero es que tengo que mirar por dónde voy. Muy bien, fíjense cómo le vamos llenando de detalles. Vamos a colocarle las cerecitas para que se les vea bien bonito. Lo rojo hace que se les vea muy bonito, muy bonito. Y después, cuando pasa ya el año, cuando después de que ha pasado la Navidad, el Año Nuevo, pues ahí es cuando ustedes van a retirarlo, todo lo que es el adorno, y van a tener su su tacita de sopa o de café totalmente decorada y personalizada, porque la que traje originalmente ya está personalizada. Y recuerden que eso lo trabajé también con vinilo adhesivo, que les queda perfecto, ustedes lo pueden colocar. Aquí yo lo traje y les voy a contar un secretico. Resulta que yo me lo traje y se me quedó algo que se llama el transfer. Entonces, entonces por eso fue que no le pude colocar eso, el nombre a mi taza personalizada. Bueno, pero ese ya es un detallito que ustedes pueden colocar. Y bueno, ya termina este proyecto, Mimi, queda hermoso, un obsequio que, bueno, es utilitario, que es decorativo y que nos va a llenar el corazón de mucha alegría, y nos vamos a ir felices de llevar este bonito obsequio a casa. Gracias, Mimi. A usted por venir, por acompañarnos en esta tarde, por traernos todas estas ideas fantásticas para este fin de año. Ajá, mira, me falta un detallito, bueno, que es un troquel para cortar en foamy, y le voy a colocar unos copitos de nieve. Pero muchísimas gracias, de verdad, espero que les haya gustado, todo fue hecho con mucho amor, espero Dios mediante, bueno, que Dios me les llene de mucha paz, mucha alegría, mucha unión para todas las familias de Colombia, del mundo, de todas las partes que nos ven, que Dios me les llene de bendiciones. Y recuerden, primero Dios, siempre con nosotros en nuestro corazón, y van a ver que van a tener familias felices. Así es, Mimi. Bueno, a usted claro que nos gustó, no nos pareció bonito, nos parecieron fantásticos estos proyectos. Gracias por esa bonita energía, como siempre, acompañándonos aquí con los mejores talleristas y los mejores proyectos para ustedes, para que los disfruten, porque ustedes siempre merecen lo mejor. Me despido en esta tarde, soy Diana Rodríguez, pero recuerden que tenemos una nueva cita mañana para que me acompañen, 3:30 de la tarde, en punto aquí en Aprenda y Venda. Los dejo por ahora con la mejor programación para que usted la disfrute de aquí, de su canal Teleamiga. Feliz tarde para todos, los quiero mucho. We'll be right back.